Y controversia ha generado la iniciativa de la norma sobre la no exhibición de animales silvestres, la cual fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, queremos hablar más de este tema y para eso tomamos contacto con María Luisa Carrión. María Luisa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una norma que ha causado polémica se aprobó durante este sábado en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Es algo que se aprobó en general, aún le quedan varios pasos, pero no por eso ha dejado de causar polémica en el medio. ¿De qué se trata? De una norma con un solo artículo que dice: la fauna silvestre no será objeto de exhibición. Esta norma se aprobó por 11 votos a favor, 7 en contra y una abstención, y lo que buscan sus creadores o quienes pusieron a disposición sobre la mesa en la comisión esta norma es que no es que se acaben los zoológicos, sino iniciar un proceso de reconversión para que sean en unas especies de santuario o ecoparques, en donde la recreación de las personas que van a los zoológicos no sea lo principal, sino el cuidado de los animales que se encuentran en estos lugares. Ha causado polémica no solo dentro de la convención, sino también afuera de ella, sobre todo a aquellas personas que se dedican a los zoológicos, los directores, etcétera. Pasemos en primera instancia a escuchar las declaraciones de los convencionales de la convención. Con esta norma también lo que estamos haciendo es que el Estado tenga un mandato especial para que de aquí en adelante vayamos repensando nuestra relación con los animales y su exhibición, en donde, por ejemplo, los zoológicos no es que se acaben per se, sino que es una invitación a un tránsito en donde cambie su función principal hasta ahora, que es la de recreación y de exhibición, y se vayan convirtiendo en centros de rehabilitación y de reinserción de fauna. A nosotros nos parece un error. Los zoológicos y los parques tienen una finalidad en primer lugar educativa, permitiendo a miles de chilenos acercarse a la fauna silvestre y conocerla. En segundo lugar, tiene un rol recreacional. Cerca de 2 millones de chilenos visitan estas instituciones al año. Y en tercer lugar, tiene un importantísimo rol en el cuidado, en la preservación de especies en riesgo. Así se ha demostrado en el mundo, por ejemplo, con el oso panda, o en Chile con los estudios sobre el zorro de Darwin. Como les decía, esto es algo que se aprobó en general, aún falta en que se agreguen indicaciones, hay un plazo de unos días para ello, y también después que se vote en particular en la misma Comisión de Medio Ambiente. De ser así, de aprobarse, recién pasaría al Pleno de la Convención Constitucional. Como les mencionaba, no por eso ha dejado de causar polémica desde el Parque Metropolitano, donde está el Zoológico Metropolitano, que está a mi espalda. Ya han señalado que lo principal que tienen los zoológicos es la educación, y es por eso son tan importantes que sigan existiendo tal como están. Escuchemos parte de las declaraciones por parte de los zoológicos acá en la región metropolitana. Hay estándares de bienestar animal, hay estándares de educación y de conservación que no necesariamente los santuarios y los ecoparques cumplen. Por tanto, estar avalados por asociaciones internacionales hace que tengamos ese respaldo, que sabemos que están las cosas haciéndose bien, y es importante, por tanto, desmitificar aquí un santuario, que es un lugar donde no va mucho público, implique que los animales están en mejores condiciones que un zoológico que sí está avalado. No entender que hoy día los zoológicos somos las verdaderas arcas modernas, los tiempos modernos, donde tenemos el patrimonio genético de las especies que están desapareciendo en el continente, y con una capacidad de reproducción como la que ha demostrado nuestra institución, hace pensar que somos instituciones que debemos permanecer en el tiempo. No sé qué pretenden con respecto a lo que son nuestros centros de rescate. Durante 40 años hemos asumido los costos de lo que significa recuperar fauna. Ahí están entonces las opiniones, por ejemplo, de la directora del Parque Metropolitano, del zoológico, que está acá a mi espalda. ¿Qué es lo que opinan distintas organizaciones y también personas que llegaron durante esta jornada al Parque Metropolitano? Es que los zoológicos deberían iniciar un proceso de reconversión, de mejorar las condiciones a su juicio de los animales que se encuentran en estos recintos. Escuchemos parte de esas impresiones, sobre todo de las personas que llegaron acá al zoológico durante este domingo. Sería como más atractivo, o tendría mayor llegada, yo creo, que ya que muchos buscan como el santuario y algo más cerca para poder distraer a los niños, que son los que uno trae a ellos. Bueno, así como está, no me gusta, porque ya que los animales prefiero que estén más libres, más sueltos. No, yo creo que sería importante que le dieran más espacio a los animalitos y más al aire libre, más que encerrados. Por lo tanto, hay que cambiar esta
actitud festiva, recreacional que existe en los zoológicos por una actitud de aprendizaje y de respeto. Pero ese cambio lo da el contexto. Y con los zoológicos actuales, tanto en nuestro país como la gran parte de los zoológicos del mundo, eso no se puede dar. Polémica que ya está instalada, pero hay que ver los pasos que siguen. Como yo les decía, esto es solo una aprobación en general. Aún falta que se ingresen indicaciones a esta norma y a las otras que se discuten en la Comisión de Medio Ambiente. Y además, después la votación en particular. De ser así, recién pasaría al Pleno de la Convención Constitucional, pero al menos las posturas ya están sobre la mesa. Los zoológicos se defienden, por así decirlo, y ponen sobre la mesa su fin educacional que tienen sobre los animales que están en sus recintos.